tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del turismo nacional. La más federal de la Argentina está iniciando este próximo fin de semana la temporada 2020, una más del turismo nacional y una más de Efecto TN. Como siempre, como desde hace tantos años, acompañando al TN. Estamos con notas, con todas las novedades, con los cambios, con pilotos que están en la antesala de la primera carrera de este año y obviamente les decimos a todos ustedes que a partir de los programas siguientes estaremos incorporando muchas novedades con mucha renovación a través de nuestro programa y Efecto TN será totalmente distinto. Acompañando un año más al turismo nacional, como desde hace 33 años, aquí estamos para seguir acompañando a la más federal de la República Argentina. Los títulos e iniciamos el camino a través de América Sport. Auspicia en este programa Casinos de Entre Ríos, F-Marco y Apple, Petit Pharma, Reger, Gustavo Cano Neumáticos, Piumeto Embragues, Organización Gallardo. Contento porque sigo con Carlitos, que es un gran amigo, se sumó el Patito, que es un excelente piloto, persona. La realidad es que fue un verano bastante duro, pero logramos terminar todo a tiempo, con tiempo a tiempo y forma. Ya el fin de semana, previo a la carrera, ya quedaba todo listo para cargar. Pero creo que estamos bien posicionados. Estamos trabajando mucho también en la parte de imagen, así que va a ser un año distinto para nosotros. Siempre motiva a correr en el turismo nacional, aunque sigamos en la clase 2. Bueno, nosotros en nuestro verano aprovechamos para hacer un repaso íntegro del auto, un desarmado total. Se pintó, se hizo la instalación eléctrica nueva. Bueno, después de un verano muy duro para terminar el auto, trabajó muchísimo el equipo de Ale Bucci, Pepe Marto, Rubén Guerín en el motor. Así que bueno. Bueno, arranco una temporada de turismo nacional. Hacía el 2011 que no arrancaba temporada completa en la categoría. Estoy muy feliz de estar acá. Guille, visita tu taller. Realmente increíble cómo quedaron los autos al estilo Cheta. Pero bueno, volvés con todo el turismo nacional y con un equipo de dos campeones en la categoría. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en el taller. Buen día, Mariano. Un gusto tenerte acá, presente. Y muy contento. Contento porque sigo con Carlitos, que es un gran amigo. Se sumó el Patito, que es un excelente piloto, persona. En el transcurso de todo este tiempo que nos vimos en los autódromos, he tenido un trato muy cordial con él. Los dos están con un respaldo realmente muy bueno, que es CBC y Paladini, que es un honra al equipo Cheta tener estas dos marcas patrocinando los autos que ponemos en pista. Bueno, debemos hacer una aclaración. El año pasado hiciste un paréntesis, pero yo se lo sabía, que era para tomar envión, y porque hay otras explicaciones que antes de entrar en lo que es el detalle del 2020, quiero que me la cuentes. Lo del año pasado, como para ya entrar después en tema de lo que es competición 2020. Bueno, tiene dos cosas fundamentales. Una en lo personal, el abandono, que como ustedes ya saben, yo tengo Parkinson, me vi muy afectado físicamente durante el periodo
2019 y la decisión de Carlitos de dejar el turismo nacional por el transcurso que restaba del año motivó, sin lugar a dudas, que no tenía sentido seguir en la categoría, me venía bien un retiro. Por otro lado, el tema de la sanción de Carlitos, sigo pensando que la decisión de los comisarios habrán tenido sus razones suficientes para sacarle bandera negra. Hoy sigo pensando que fue demasiado rápido. Tratándose de Carlitos, un piloto inmaculado en su conducta deportiva en el automovilismo, pero los motivos del alejamiento mío fueron dos motivos muy fundamentados: salud y acompañamiento con Carlitos. Vayamos al 2020. Dos pilotos de excelencia, dos campeones y dos pilotos que están muy identificados con Honda. Sí, ya el Patito años atrás estuvo en el equipo de Honda oficial con Víctor Rosso y Carlitos, que ya ganó en el 2010 con el Honda Civic también. Y bueno, espero que este año no se le cargue con reglamento al Honda Civic, porque acá hay un montón de cosas que están en juego: el auto, el piloto, el equipo, el motorista. Y muchas veces podés tener un buen motorista, pero el resto de las cosas no acompañan. Creo que esto es una conjugación con un equilibrio muy bueno en todo, que hace que el Honda Civic se comporte de esta manera en pista. Guillermo, gracias por habernos recibido en el taller. Estaremos compartiendo la primera de Bahía Blanca y te vuelvo a felicitar a vos y a los chicos, a Carlitos y al Patito. Los autos están preciosos. Espero que te lo dejen sano en la primera. Sí, espero que Santero se haya dado ya el gusto de bautizarme el auto. Quiso entrar con la puerta cerrada al auto del Pato Silva, pero este año espero que bueno, como mi amigo Facu Chapur, que le pido siempre que me lo cuide el auto. Ya el año pasado me dejó aceite para lubricar todo el auto durante el año en tiempos de lluvia. Le dije que todavía tengo pintura para seguir reparando el auto, pero prefiero no usarla. Chao, Guille, gracias. Gracias, Mariano. Buenos días. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. FMARCO, control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. FMARCO, teléfono 4756-0660, www.fmarco.com. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Betty Pharma, nutrición y sanidad animal. Bovinos, porcinos y aves. Aditivos y fármacos. www.bettypharma.com.ar. Bueno, Pepe, comienza la música. Estamos en la antesala de que cargue los autos ya en el Mosquito, rumbo a Bahía Blanca. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mariano, para vos y toda la audiencia, los televidentes. Sí, la realidad es que fue un verano bastante duro, pero logramos terminar todo a tiempo y forma. Ya el fin de semana, previo a la carrera, ya quedaba todo listo para cargar, así que contento del trabajo que hizo el equipo en el verano para arrancar este 2020 con todo, ¿no? Bueno, qué verano, Pepe. Se terminó el ciclo del Martos Med
Y no va a estar Moriatti, que fue el piloto insignia de la estructura durante toda la historia del Martos Med o del Martos competición. Digo, rehacerte en el verano con tus hijos y todo el equipo, con excelentes pilotos que no tengo dudas que van a andar, pero digo, qué trabajo. Sí, la verdad que sí. Un poco angustiado que Manuel no arranque. Sabés que tenemos una amistad, nos une una amistad. Ya prácticamente somos familiares con la familia Moriatti. Y que no arranque esta temporada, la verdad que cuesta un poco, ¿no? Lo vamos a extrañar, pero vamos a seguir trabajando para ver si logramos poner el auto en pista, si logramos el presupuesto para que Manuel vuelva a correr. Esa es un poco la idea. Si no, el auto está libre a disposición para poder alquilar. Y después con el resto, contento de arrancar la temporada completa con Antonino García, con Rodrigo Lugón, Diego Nocetti. También se suma Maurito Salvi a la clase 2, que modificamos el mismo auto que salió campeón en el turismo pista. Y con Renzo Cerretti, que adquirimos el auto que era de Gómez Luna y lo hemos repasado del primer tornillo al último, y va a estar presente también en Bahía Blanca para arrancar y hacer su debut en la clase 2. Bueno, bien para el arranque, aunque con mucha inversión que tuvo que ver con las modificaciones, con la adquisición de autos para poner todo este equipo en pista. Sí, ya te digo que en poco tiempo el receso no es tan grande para semejante trabajo. Miro para atrás y me parece increíble haber hecho semejante trabajo en este receso, pero bueno, llegamos bien con los tiempos, con los autos modificados, con una prueba de por medio que nos dejó por lo menos leer un poquitito la modificación de los Focus. Así que solamente nos resta esperar que nos acompañe la suerte, porque la verdad que el trabajo que se hizo fue brutal y solamente dependemos de la suerte, no dejamos nada librado al azar. Estoy seguro que va a ser un año difícil, pero le vamos a poner garra como hicimos siempre y como digo yo, ¿no? El equipo está vivo, el equipo está entero, pero los integrantes de este equipo están firmes como para dar batalla un año más acá en el TN. Compartimos Bahía, te dejo cargar los autos en el Mosquito que ya salen para allá. Dale, gracias Mariano. Nico, si bien arrancamos en Bahía Blanca, estamos en un lugar emblemático que es la puerta de la Catedral del Automovilismo. Venís a darle una mano a un amigo aquí en el autódromo. Contame cómo te estás preparando para la primera de Bahía. Marian, ¿cómo te va? Buen día para todos. La verdad que bien. Primeramente teníamos el proyecto de hacer la clase 3 con Pepe. De parte nuestra ya estaba todo cerrado el presupuesto. Habíamos ya asegurado la butaca. Pero bueno, vimos que en el tiempo él se empezó a complicar un poco, no reunía la parte que tenía que conseguir el equipo. Y bueno, por ambas partes decidimos bajarme de ese proyecto. Primeramente yo generé una reunión con él porque tenemos una amistad y no quería comprometerlo económicamente. Entonces le dije que si no lo conseguía, la idea no era que él se funda durante el año, sino que gane tranquilidad en estas 12 fechas. Así que bueno, decidí bajarme. Y bueno, la verdad que gracias a Ale también de que me abrió nuevamente las puertas, sabiendo que yo me había ido. Y bueno, empezamos a trabajar en el presupuesto porque la verdad es que estábamos todavía un poco lejos. Y bueno, con la ayuda de algunos amigos, con todos los sponsors de mi proyecto que hace mucho tiempo me siguen, me reestructuraron bien las publicidades, nos acercamos un poco al número, pero bueno, faltaba. Sabiendo que Ford Camiones se caía, sabíamos que teníamos que laburar y redoblar las apuestas. Y terminamos reuniendo el presupuesto, estamos todavía, nos falta reunir algo más, pero bueno, que sea, podemos arrancar, dar inicio al año y bueno, intentaremos hacer si se puede el año completo. Bueno, y vas a defender con el Fiestita lo que fue campeonato, después con el número 3 para esta temporada que terminaste el año pasado, siempre peleando arriba con el mismo auto. Sí, por supuesto, la verdad que el equipo en los dos años me ha entregado un auto excelente, que siempre ha estado a la altura para poder pelear los dos campeonatos. Uno lo pudimos ganar, otro estuvimos cerca de pelear, otra vez no nos acompañó mucho la suerte, pero creo que estamos bien posicionados, estamos trabajando mucho también en la parte de imagen, así que va a ser un año distinto para nosotros. Siempre motiva correr en el Turismo Nacional, aunque sigamos en la clase 2, seguimos motivados de pelear el campeonato, esto no nos bajonea para nada, al revés, nos da más ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando para ser competitivo e intentar llegar a pelear otro campeonato más. No, nos vemos en Bahía, gracias por haber estado con nosotros. Marian, muchas gracias. Déjame agradecerle a todos mis sponsors que han, la verdad, hecho un esfuerzo enorme para que yo pueda seguir corriendo. Al equipo de Ale Bucci, a Ale Bucci en especial por recibirme nuevamente, a Rubén Guerini también, que ellos también están haciendo un esfuerzo para que yo pueda correr. Así que bueno, esperemos tener un buen 2020. Diversión. Confort.
Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Llegó a la Argentina Reger, resortes de suspensión. Reger, especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Hola a todos, bueno, arranco una temporada de Turismo Nacional. Hacía del 2011 que no arrancaba temporada completa en la categoría. Estoy muy feliz de estar acá con el G-Racing Car, con el grupo de trabajo que armamos, con Gustavo Pernuzzi y Diego Gay en la asistencia técnica, los hermanos Riva en el motor, el grupo de mecánicos de Diego Gay, obviamente en la asistencia del auto. Así que bueno, se formó un lindo grupo de trabajo. Ahora vamos a empezar a dar unas vueltas y probar acá en el trazado de Bahía Blanca. Esperemos que sea un gran año del Turismo Nacional, que lo disfruten mucho. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en cualquier autódromo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, acá esperando de salir al primer entrenamiento, entrenamiento comunitario, ¿no? Ya tuvimos contacto con el auto, la verdad que es un auto que funciona muy bien, equipo nuevo con Ale Bucci Racing. Así que esperemos que este circuito nos caiga bien, un circuito nuevo para todos, hecho a nuevo. Las desventajas que por ahí puede estar sucio hasta que se engome el segundo o tercer entrenamiento. Pero bueno, estoy muy contento con este equipo, con el auto. Un auto que desde un principio caímos bien, así que bueno, ojalá que este año la suerte nos acompañe y podamos lograr el objetivo, ¿no? Un saludo grande para todos. Bueno, acá estamos comenzando esta nueva temporada en el Turismo Nacional, acá en el Autódromo de Bahía Blanca. Llegamos con lo justo con el Forte, con el rearmado del auto con cola, con muy buenas expectativas, por supuesto. Nos está tratando un poquito mal el viento, la tierra, pero bueno, somos optimistas, esperemos tener un gran fin de semana. Arrancando la temporada nuevamente, después de un receso donde se trabajó mucho, más que nada para revalidar el título que logró Manu el año pasado. Se trabajó mucho en los autos para cambiar los elementos que generalmente se cambian para arrancar la temporada y bueno, en algunos desarrollos nuevos que la intención era probarlo hoy acá en el circuito. Lamentablemente son tandas muy entrecortadas, con mucha tierra, y por ahí no sé si nos va a dar el tiempo o el momento justo para evaluar esos cambios que teníamos preparado que hicimos durante el receso. Así que bueno, pero igualmente contento por volver a este circuito, a Bahía Blanca, un clásico que fue en su época en el Turismo Nacional. Así que bueno, contento y ojalá que arranque de la mejor manera del año. Bueno, nosotros en nuestro verano aprovechamos para hacer un repaso íntegro del auto, un desarmado total. Se pintó, se hizo la instalación eléctrica nueva. Se mejoraron algunos aspectos que pensábamos que podíamos ser mejores, con Seba Prosper y el equipo de Walter Alifraco. Y fundamentalmente se trabajó mucho en el motor. Bueno, ahora tenemos brida de 54, el año pasado teníamos brida de 56. Y eso afecta directamente a la potencia, así que se trabajó bastante en el rolo y creo que llegamos bien parados a esta primera fecha. Hay que ver bien en este nuevo escenario cómo se adapta el evento y bueno, empezar a construir el campeonato de ahí en adelante. Hola a todos, muy buenos días a toda la gente que nos está mirando. Bueno, durante el verano realmente íbamos siguiendo los trabajos del nuevo Chevrolet Cruze, que si Dios quiere vamos a estar en dos carreras con el nuevo. Y bueno, nada, después entrenando mucho, tratando de estar en forma para lo que es esta categoría, que es muy, muy competitiva. Y bueno, en la pista realmente, si bien le falta un poquito porque está muy nuevo y la gente del autódromo está trabajando muchísimo, creo que va a dar una linda fiesta, un lindo espectáculo, así que ojalá que mucha gente de Bahía venga a acompañarnos y venga a apoyar por nosotros. Hola, buenos días. Bueno, acá estamos desde Bahía, en el primer día de prueba, de la prueba comunitaria.
Bueno, después de un verano muy duro para terminar el auto, trabajó muchísimo el equipo de Ale Bucci, Pepe Marto, Rubén Guerín en el motor. Así que, bueno, ahora poniéndolo en pista, un día complicado porque hay mucho viento, la pista está muy sucia todavía. Pero bueno, tratando de trabajar con todo el equipo para poner el auto a punto, para adaptarnos nosotros y conocer también el circuito, ya que yo no pude girar en simulador tampoco, porque al ser nuevo. Así que bueno, muy contento con este nuevo desarrollo del auto, con esta nueva marca y con una esperanza también de poder ser protagonistas este año, tratar de meternos en los puestos de adelante, entre los 10, para nosotros sería muy importante. Así que muy con toda la esperanza puesta en eso y ojalá que podamos lograr el objetivo. Les mando un saludo a toda la audiencia y un agradecimiento a todo mi equipo. Hola, ¿qué tal? Acabamos de terminar nuestro primer entrenamiento el día jueves. Conformes, de menos a más, con mucha precaución, porque realmente la pista está complicada. Las banquinas están flojas, todavía no están asentadas, no ha crecido pasto. Y bueno, lamentablemente han estado pisando mucho afuera y peor todavía, agravaron el problema, aflojaron más las banquinas y en cada curva que llegas encontrás o tierra o piedras arriba. Realmente eso dificulta mucho, por eso giré con tanta precaución. Creo que estamos bien. Para el primer contacto de pista el auto se comportó bien, yo estuve seguro, conforme. Y bueno, ahora estaba justo analizando los datos para de a poco ir puliendo la diferencia con lo más rápido, que estamos un poquito lejos, pero creo que vamos a estar competitivos. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Este fin de semana se viene la primera del Turismo Nacional, ya la más federal está instalada en Bahía Blanca, nosotros también, y algunos nombres y máquinas para tener en cuenta de lo que va a ser la primera fecha. Facundo Arduzzo estará con Peugeot, Werner con Citroën, Santero con Toyota, Gianantuoni con Honda, Pernia con Volkswagen Vento, Castellano con Focus, Pipkin con Chevrolet, Markel con Kia Cerato, están todas las marcas, todos los pilotos y obviamente la clase 2 a fondo con muchos debutantes y muchos autos. Se estiman 80 autos para la primera fecha en Bahía Blanca, que obviamente habrá que esperar que el circuito se vaya adaptando porque es totalmente nuevo, que se vaya despejando la tierra y el Turismo Nacional estará llevando adelante después de 10 años la primera fecha de un calendario en Aldea Romana. Allí estaremos una vez más acompañando a la MAS Federal como desde hace más de 33 años con compartiendo la pasión del TN a través de este programa dedicado exclusivamente a la categoría. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos antes de la primera fecha del calendario 2020. Estaremos el fin de semana recorriendo los boxes de Bahía Blanca, como así también las pistas, y la próxima semana, en 7 días, nos reencontraremos para disfrutar nuevamente la pasión del Turismo Nacional. Chau, gracias y hasta entonces.